os voy a enseñar, como os he dicho, a limpiar un calamar. Acercaros conmigo aquí. ¿Veis? Este es un calamar hermoso, ¿eh? Como veis, hermoso calamar. Vamos a poner. Mirad. Esto lo voy a retirar aquí para utilizar la fregadera. Ahí, limpia. Mirad, un calamar. Lo primero, aquí, se presiona a la altura de la plumita esta, que ahora os la sacaré. Tiramos y tiramos. Aquí está la tinta. Mirad, ya marca la tinta, ¿eh? Esta es la tinta del calamar. Quieto. Así la saco. Ahí está. Esa es la tinta. Bien, lavo. Ahora, aquí tiene, mirad, esto, que también comestible. Le apretamos aquí a la altura donde tiene la boca y le quitamos esta pinza que tiene aquí. Tiene un pico como si fuera una ave rapaz. Fuera. Le apretamos aquí a la altura de los ojos y nos hacemos con los tentáculos. Los tentáculos son estos que ya los tengo. Los limpio y los reservo. Ahora vamos con la pluma. Mirad, la pluma está inservible. ¿Veis? Se le quita, perdón. Ahora las dos aletas. Aquí, a la altura de la aleta, introducemos los dedos y se pela absolutamente rápido esto. Esto no tiene ningún problema. Hacemos así. Las aletas sirven, ¿eh? Luego las limpio. Le quitamos la piel, nos deshacemos de la piel. Ya tenemos el calamar por fuera perfecto. Las aletas se le quita, ¿veis esta piel que tiene? Aquí de la parte interior, introducimos los dedos y limpiamos. Así. Y al calamar, simplemente una vez hecho esto, hay que darle la vuelta. Y es como el que teníamos ahí. ¿Eh? ¿Veis? Bueno, pues ya hemos limpiado el calamar. Esto lo voy a dejar aquí. Este simplemente es darle la vuelta ahora.